Un saludo especial a nuestro expresidente Ángel Campero y a todo su directorio que nos acompañan el día de hoy. Bueno, tenemos un par de sorpresas por los 70 años de Wilstermann. Vamos a presentar nuestro segundo libro, el libro de los 70 jugadores más importantes de nuestra historia, que está a punto de ser concluido, calculo que unos 30 días más, y que va a reflejar además la historia de los 70 años desde nuestra fundación. Luego, junto con Gabo, vamos a hacer un concurso en la televisión de 2 meses, que se va a llamar Aquí Presentes Están. Es un concurso del saber con importantes premios. Vamos a desarrollar el desfile más grande de la historia que se ha desarrollado en Cochabamba, donde vamos a invitar a todos aquellos que somos wilstermanistas a ser parte del desfile el próximo 14 de septiembre. Estamos inscribiendo al club y queremos llevar por lo menos 10.000 personas. Tenemos el compromiso de Páginas Unidas, que es una agrupación de páginas en Facebook, que tiene un alcance aproximado de 250 mil personas, para llevar a toda esa gente con el objeto de que tenemos el Paseo del Prado en una marea roja sin lugar. Hay muchas actividades, pero el inicio de los 70 años, en realidad, el día de hoy es el pistoletazo con esta gran idea de Marco Mérez, de toda la dirigencia de divisiones menores, que creo que nos da el puntapié para poder concluir el próximo 24 de noviembre, cuando se cumplan 70 años y podamos estrenar nuestro edificio propio, que será también un hecho sin precedentes en la historia del fútbol boliviano. Más o menos eso es lo que estamos preparando. Quienes ya no estamos en la dirigencia, pero seguimos creyendo en esta dirigencia y trabajando junto a ellos en varias cosas en las que podemos colaborar desde donde estamos. Bueno, estás acá con nosotros para hacer el reconocimiento justamente a la cabeza, todo esto lo decía. Quiero invitar a Marco Mérez, por favor, director de divisiones inferiores del Club Wilstermann. Quiero recibirlo con un fuerte aplauso, porque gracias a él es que esta noche es posible. Mauri, te dejo el micrófono nuevamente. Querido Marco, una de las tareas que menos se ve es la de el dirigente de las divisiones inferiores. Yo leí una entrevista del Pochi Chávez que le dio a un medio de comunicación hace un par de años diciendo cuán difícil es para un niño poder ser jugador y poder trascender en el tiempo. Me imagino que la historia del Pochi es la misma historia que de la mayoría de los jugadores, de Serginho, de Ale y de cada uno de los jugadores que en su momento soñó con ser jugador y o tuvo o no tuvo la oportunidad de trascender y llegar a ser profesional. Roger Federer le preguntaron un día ¿qué se sentía haber sido el mejor jugador de la historia del tenis? Y él respondió, soy el mejor jugador de los que han podido jugar, porque estoy seguro que habían habido miles de niños que podían haber tenido más talento que yo, decía, pero no jugaron porque no tuvieron una oportunidad. Lo mismo pasa en el fútbol. La oportunidad... Vamos a mandar, Carlos Montaño, hago este prestigio. Es mejor que te puedes hacer por prestigio del club, lo mejor que te puedas. Gracias. Gracias, Juan Felipe. Hernán, por favor, las palabras de reconocimiento, felicidades. Bueno, realmente me siento orgulloso de ser parte de esta gran familia wilstermannista y realmente, si soy lo que soy, la gente que me conoce, gracias a Wilstermann. Eso es lo que tengo que decir. Claro. Felicidades, don Hernán, se lo merece. Ahí están. El reconocimiento de don Ángel Campero, expresidente también del equipo aviador. Amigos, a continuación, quiero pedirles principal atención a la pantalla. Porque... Campeones 2018, categoría sub-7. Fuerte el aplauso, por favor. Jorge, ¿con quién te gustaría ser Jorge? ¿Qué posición juegas? ¿Como quién te ves? ¿Como quién te gustaría ser de grande? Serginho. Como Serginho también. Mi amor, ¿tu nombre? Neymar, te llama Neymar, qué lindo nombre, ¿ah? ¿Eh? Neymar, ¿como quién te ves de grande? ¿Como Neymar? Como Serginho también, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿qué posición juegas? Carrilero.
carrilero, ¿como quién te gustaría ser de grande? Como Pochi Chávez. Como Pochi Chávez, muy bien. Vamos a... Excelente, Neymar. Mi amor, el mejor jugador, felicidades. Gracias. ¿Y a vos cuando te tocan ahí abajo, te botas al piso como Neymar o no? Tú eres así duro. Duro, muy bien. El aplauso, por favor, para Neymar. Chicos, muchísimas gracias. Vamos bajando por este sector. Felicidades. Los cinco de plan. Excelente. ¿Van a hacer una foto, me dicen? ¿Qué tenemos acá? Cuénteme. Buenas noches a todos los presentes. Ellas son las jugadoras de la categoría sub-17. Ellas ya han logrado el bicampeonato el año pasado. ¿Bicampeonato? O sea, son doblemente campeonas. Sí, sí. ¿Y este año cómo les está yendo? Este año no ha empezado todavía la sub-17, pero ellas son parte del proceso del primer plantel, de la primera A, y estamos cumpliendo. Bueno, perfecto. Voy a comenzar con Nilsson primero para que lo conozcamos todos un poquito. Creo que no ha conversado mucho todavía acá con la gente, ¿no? Nilsson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Una noche muy especial para yo. Muy feliz con todo que tengo feito aquí. Feliz con ese momento y obrigado por el convite. Nilsson, 10 minutos y los volviste locos a los defensores de Oliver Redding. ¿Qué tal tu debut? ¿Fue como soñaste? Sí, trabajé mucho durante ese periodo, ¿no? Desde cuando llegué. Y feliz por haber entrado en el juego, agradecer al profesor por la confianza y poder ayudar a Wisterman a conseguir más una victoria. Bueno, perfecto, un aplauso para Nilsson, por favor. Mientras voy conociendo acá las chicas que nos van a ir contando un poquito también su afición por el fútbol. Tu nombre, por favor, te presento para toda la gente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Renata Aren Romero y soy volante izquierdo. Renata, ¿qué jugador admiras del fútbol profesional? La verdad es que admiro mucho a Serginho, ya que juega en mi posición y es un ejemplo a seguir para mí. Ah, mirá, Serginho, bien, ¿eh? Te da ejemplo hasta las chicas también. ¿Renata, tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Valentina Velázquez y juego de lateral. ¿Lateral derecho o izquierdo? De los dos. Mirá, de los dos. Ambidiestra, esto nunca lo logré yo, por ejemplo. ¿Algún jugador que admires? La verdad es que admiro mucho a Ale Melián y a Lalo Velázquez. Bueno, ahí está Lalo también. Ale, excelente. ¿Para qué tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Rafaela Guardia y juego de mediocampo. ¿Algún jugador que admira, Rafaela? Sí, a Fernando Saucedo. Es un crack y lo admiro mucho. Ah, bueno. ¿Está Fer llegó? Ahí está Fer, bienvenido. Fernando, un aplauso también para Fernando Saucedo, por favor. ¿Por acá? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es María Fernando. Pochi, querido, hermano, vente conmigo. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy contento por estar acá, por los chicos. No me quisieron robar mucho. Nos venimos, ellos se ganaron esta fiesta y bueno, por eso estoy acá. Oye, un aplauso para el Pochi. Está medio tacaño su día con los aplausos, ¿no? Bueno, vamos a ir conociendo. Profe, está cumpliendo eso conmigo, profe, por favor. Cuénteme qué es lo que han hecho estos muchachos. Bueno, han salido campeones invictos el año pasado, 108 goles a favor, 5 en contra, y bueno, tratar de darle lo mejor posible a los muchachos para que puedan en un futuro poder jugar a nivel profesional. Bueno, ustedes han pedido expresamente que el Pocho sea quien le entregue las medallas. Sí, muy... ¿Qué decir de los niños? Son muy, muy buenos en todo aspecto. Todo lo mejor para ellos, para que sigan esperando para la edad. Miren ahí, se da la vuelta. Gracias, profe. Bueno, Serginho, qué lindo poder compartir esta noche con estos pequeños. Me imagino que cuando eras de esa edad también soñabas con algo así, con una noche de este tipo. Sí, finalmente, buenas noches a todos. Claro que desde niño es nuestro sueño, ¿no? Se tornaron jugadores de fútbol y laboramos mucho para llegar hasta acá y mirar hoy los chicos ahí con los mismos sueños que nosotros tuvimos antes, ¿no? Entonces, muy gratificante por estar participando de esto y saber que los directivos del club se importa con las divisiones inferiores, que es lo futuro de toda la institución. ¿Qué consejo le puedes dar a estos pequeños y a los que están atrás para que el futuro que tengan a partir de ahora, vente un poquito más adelante, por favor, para que, bueno, la carrera que empieza desde ahora prospere como jugador profesional? Sí, y yo siempre
siempre yo hablo que tiene mucha voluntad, mucha ganas de trabajar, porque no es una profesión muy, muy sencilla, tiene que laburar mucho, tiene que dar todo de sí, y nada más que vestieron la polera de Wilson, independiente de ser la principal o la inferior, siempre va a llevar una marca, ¿no? Entonces, los niños ya desde pequeños ya llevan la marca del club, y como tienen nuestra polera, ¿no?, en la sangre, y así somos nosotros, ¿no? Llevamos la marca del club en nuestra sangre, y esperamos que así pueda ser, y ese puede ser el futuro del club. Muchísimas gracias, Sergillo, por tremendas palabras. Un aplauso para él, por favor. Eduardo, el aplauso también para Eduardo. La presenta número 17 para Bautista.